pasar algunos temitas de Déjà Vu. Estamos contentísimos con el disco ese nuevo. Hay tanta gente que quiero agradecer que no lo va a dar tiempo. Pero ellos saben quiénes son y especialmente ustedes, al público y la gente que está viendo. Les agradezco todos estos años, son muchísimos años de laburo. Y lo que les quiero pedir es un gran aplauso a mi equipo, a todo el equipo que trabaja con nosotros acá.
Thank you.
Luis Alberto Spinetta, que hizo la tapa del disco, que le agradezco inmensamente su amistad, obviamente su arte, pero su amistad es su arte para mí. Y a Gustavo Gauri, que fue
un poco la cabeza, un poco de ordenarnos en el estudio, que fue que grabó el disco, el director artístico, el disco, a Viviana Oliarte, mi manager. Quiero agradecer a Hilda Lizarazu, que fue un poco la que me dio la idea, dijo, ¿por qué no llamas a Gustavo? Y Gustavo me dijo, ¿por qué no lo llamamos a Luis? Es más, tengo una cosa, la voy a hacer muy corta, yo tengo una pesadilla terrible, porque yo, a pesar de que somos hermanos con Luis y que hemos vivido juntos, inclusive en lo de mi hermana, durante un año en la época de pescado, yo lo veo y me pongo nervioso, porque es mi ídolo. Entonces, es más, tener un amigo ídolo, es buenísimo. Y soñé con que le iba a pedir el disco. Estábamos en una fiesta y en el sueño yo me acerco a él para pedirle a ver si me hace la tapa del disco y se da vuelta y me asusto yo. Y me voy, y me despierto sudado, como una pesadilla. Y me llama él a los dos días y me dice que se había enterado que quería que le haga tapa y me dijo sí. Y me mandó 766 dibujos. Y me volví loco porque veía cosas redondas durante meses. Empecé, ya veo todo redondo, de todas maneras. Quiero agradecerle a los chicos, a mis asistentes, a los músicos, por favor, un aplauso para ellos, porque no son mis músicos, yo le digo míos porque es como un juego. Y quiero agradecerle a Emi y al Canal de la Música por habernos invitado a tocar, y un beso muy grande a mis nietos y a mis hijos. Si me olvido de alguien, discúlpenme. Damián de la Luz. Dami, hoy llamó, Damián, muchacho que hace las luces, nuestro amigo, le mandaron un mail una chica hoy para, a mí me mandó el mail, para decirle que, no sé, que lo amaba o algo así, que era el cumpleaños de ella, que lo amaba, así que bueno, ahí está tu mensaje, niña. Me olvidé dos personas más, perdón. Henry Donati, Silvito Furmansky. Un aplauso, por favor. Juanse. A mi mamá.
no me lastimes, nena. Buenas noches, el lobo comenzó a hablar. Estoy aquí, por última vez verás. Aquí en el bosque, mis días solía pasar. Salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Tu voz me hizo ver, tu luz me alejó del mal. Los niños sonrían al mirarme, el amor me hacía llorar. Abrieron heridas que no cerrarán jamás. Y padre, volverá a ser feroz, mi garra será mortal. Volverá a dar temor, el miedo será mi hogar. El bosque escuchará aullidos de tempestad. Volverá a ser feroz un rayo en la oscuridad. Gracias, ya volvemos. Ser.
¿Te acuerdas de ayer? Era tan normal la vida, el amor no era más que extraño. Ahora me siento diferente, siento que todavía quedan tantas cosas para dar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden las de amar. Se pudiera y todo el mundo se pusiera alguna vez a realizar. No ves que todo va, todo creciendo hacia arriba, y el sol siempre saldrá mientras que a alguien le queden ganas de amar. Sorprendido, enamorado, ni siquiera él sabía dominar su ser. Quería enloquecer. Supongamos que esta historia es la vida de un ¡Gracias!
Gracias. Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Y ya no quiero dar lo que no tiene más sentido. Solo quiero aquí estar.
sueños. Yo me fui y volví, yo no tengo más miedos. Vi el amanecer y lo negro de nuestro pensar. No quiero celos de nada. Ilusión, ya caíste del cielo. Oh, oh. No hay cielo arriba, por eso está en tu corazón. No pierdas tiempo, soltate pronto del dolor. Y en el sol, mi barco sube ya. Cuando
siento que algo me provoca.